Lo que estamos haciendo en el día de la fecha es hacer fiscalización a todas aquellas inmobiliarias que están atendiendo, digamos, a los turistas y a la gente que vive en las distintas localidades. El motivo principal de la fiscalización es controlar que todos aquellos que hacen el corretaje inmobiliario estén correctamente inscriptos, que estén con todo el papeleo correcto, para que nosotros como colegio, que hacemos la fiscalización en este momento, controlemos quiénes son aquellos que pertenecen y que pueden hacer la actividad y quiénes no. ¿Con qué se encontraron hasta el momento? No, la verdad que la localidad de Villa General Belgrano tenemos, gracias a nuestro expresidente Leo Frankenberg, que ha venido trabajando mucho con los colegas, están, le diría que casi la mayoría, correcto, bien matriculados y en orden, digamos, todo lo que es la papelería. Vamos a seguir recorriendo el valle y buscando, digamos, no solamente acá en Villa General Belgrano, sino en las otras localidades aledañas. Estos hechos, lo decíamos recién, digamos que afectan a todas las profesiones, a todos los ámbitos laborales, cuando hay personas que no están reguladas por los colegios, que no están inscriptas. Sí, muchas veces las personas consideran que no es importante el tema de la matriculación, un colegio profesional, y cuando sucede algún hecho puntual, lo primero que sale en las noticias es no estaba matriculado, no tenía título, ejercí legalmente, ¿sí? No tan solo en la abogacía, en ciencias económicas, en el aspecto médico, donde generalmente se ve de un modo más fuerte. Por eso nosotros lo que tratamos de hacer es desde el colegio incentivar que el corredor público inmobiliario es una persona que interviene e intermedia entre la oferta y la demanda de inmuebles. Consecuentemente, no es un cliente solamente el propietario, sino que el cliente es el propietario y el inquilino. Desde el colegio se está trabajando en un programa, en un incentivo que los inquilinos se encuentren cuidados y que también denuncien lo que es el ejercicio irregular o ilegal de la profesión de CPI, y fundamentalmente teniendo en cuenta que la comunidad tiene una herramienta para combatir el ejercicio ilegal del CPI. ¿Cuál es? No pagar honorarios, no pagar lo que se llama comisión a quien no está matriculado como CPI. A veces los mismos clientes no saben de esta situación. Correcto, eso es fundamental. Nosotros, dentro de la fiscalización que estamos haciendo, le estamos avisando a la gente que debe denunciar este acto o maltrato o que no hacen las cosas como corresponde, porque nosotros, si no tenemos una denuncia de parte de los clientes, los propietarios, los dueños, nosotros no nos enteramos y siguen pasando esas malos momentos de denuncia, de estafa, como lo quieran llamar, innecesariamente, siendo que existe una entidad que lo controla. ¿Han recorrido otros lugares de la provincia, turístico fundamentalmente? Sí, hemos tenido fundamentalmente en Tras las Sierras y en Punilla muchas repercusiones por nuestro accionar, y más allá que cualquier tipo de control genera rispideces, hay gente que se enoja y demás, lo importante es que exista el control, porque en algún punto somos hijos del rigor, y cuando no existe el control por parte del CPI, se generan determinadas situaciones con los arbolitos, con los dateros, que cuando nosotros logramos llegar a ejercer el control, denunciar penalmente, demandar civilmente y todas las acciones administrativas que se realizan, se va generando un control, y cada vez al irregular le resulta más difícil trabajar, y eso en algún punto es un encorsetamiento que va en pos de la legalidad. ¿El colegio lleva adelante denuncias? Sí, denuncias. Es más, aquí en Villa General Belgrano, por gente que trabajaba en Villa General Belgrano, se han realizado denuncias en los tribunales competentes, que son en la ciudad de Río Tercero. ¿Y han prosperado los casos? Sí, han prosperado. Hemos tenido muy buenos resultados.